No, hay una fiebre peor que yo he superado porque me voy, que son los almuerzos de trabajo. ¿No hay que ir? Yo pienso las cenas, pero hay que ir de trabajo. Aunque no tengo ministro, no hay que ir. Hace referencia a los jefes que ponen reuniones avanzadas horas de la tarde. Porque no tienen casa. Hay jefes, hombres y mujeres, que también las hacen. No sé si habéis tenido esa experiencia. Tiene gente que convoca foros a las que tiene. Es lo que tiene. Y tus niños se han acostado todavía, ¿verdad? Yo recuerdo en Telecinco a Valerio Lázaro, que nos decía en una reunión a lo mejor a las 11 de la mañana, y él a las 3 se sacaba una manzana, empezaba a comer, todos salíamos un poco, le estábamos mirando, y cuando tenía bien, decía, bueno, ya hemos terminado. Y así era, bueno, este era un workaholic, pero de si es como tú cuentas lo que tenía una necesidad de pasar por un psicoanalista bastante fuerte, ¿no? No, pero lo quiero conectar lo de la reunionitis con independencia de la hora, ¿no? Lo quiero conectar con la reflexión anterior que he hecho de la cantidad y con la propia concepción de cada uno de nosotros. Yo recuerdo la cara de sorpresa que se generó, y esto claro, tienes que ser jefe para poder hacerlo, la primera vez que convoqué una reunión con hora de cierre. La reunión es a las 4 y a las 5 y media hemos terminado. Porque, claro, sorprende mucho, ¿no? Claro, pero es que es de sentido común. En primer lugar, porque si tenemos un tema que tratar, pues hay que tratar el tema y no hablar del Atleti y del otro y del otro, ¿no? Pero segundo, es que yo os quiero mucho, pero no tanto. Os dedico una y media, pero tampoco estoy dispuesto a echar toda la tarde hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, creo que esa visión, que antes lo he dicho relacionado con el plan conocida, pero esa visión de defensa propia, es decir, es que yo quiero salvarme a mí mismo también y no estoy dispuesto a echar aquí todo, ¿no? De yo forma parte de lo que te decía, yo he cambiado precisamente para intentar abolir la institución española del almuerzo de trabajo. Yo siempre que me llaman para nuestro trabajo, lo llaman por un café. En mi vida lo decimos todo. No me vas a hacer de lujo, voy a irse por la calle, no voy a aprovechar de estar para otra cosa, y no vamos a estar justamente 2 horas hablando de aquí de la mente, de la conversación que yo esquivo, pero el café es trabajo, yo no reclamo. Yo cogí esta idea para que también me está muy diferente también con el café de la mente. Y por los restaurantes, ¿no? Sí, yo creo que eso se llama, desde el punto de vista médico, adicción al trabajo. Como hay muchas otras adicciones al deporte, me han invitado en los estudiantes de la universidad a hablar de digorexia, dar una conferencia, y yo no sabía muy bien qué era, hablo hace pues 15 años, y bueno, pues me dediqué a prepararme lo bien, y la digorexia es adicción al deporte, de forma desmedida. Yo tomo proteínas para ponerme frente al espejo y ver mis músculos. Pues eso ocurre hoy día. Y por eso quizá cuando hemos hablado de salud y de patología, pues esto es una patología que existe. El estrés, la ansiedad, la adicción al trabajo, todos esos son lacras que debemos de cuidar en nuestra salud de cada uno y si cabe, pues saberlas prevenir si podemos y si no tratarlas, porque es verdad que hay muchas cosas muy bonitas en la vida, muy interesantes, que son alternativas al trabajo y que realmente podemos disfrutar de ellas. Bien, hay otra pregunta que hace referencia a la evolución de las fórmulas de trabajo en la actualidad, como son el teletrabajo. Esto permite conciliar, no hace falta estar físicamente en el puesto de trabajo, no puedes trabajar desde casa, y en muchos aspectos pues rendir exactamente igual o más, ¿no? Y eso se implementa poco todavía en España. Quiero que Marta esto no le afecta porque no se ha estudiado todavía y no puede hacer una obra de teatro. Y tampoco, ¿eh? Bueno, pero los colaboradores de empresas somos teletrabajo, claro, mandamos un mail por el artículo y ya está, nadie nos pide hablar por ahí. Sí, pero bueno, por ejemplo, no sé si a María en una entidad como Bankia es posible o pues, es posible en un porcentaje muy pequeño de la gente. Servicios centrales y que no está de cara al cliente, decía yo que evidentemente las oficinas no pueden teletrabajar, las oficinas salen a las 8
y ya mal me parece que cierran a las 3, porque en la época en que vivimos yo creo que nos tenemos que adaptar a las necesidades del cliente, y el cliente necesita ser atendido cuando quiere y a la hora que quiere. Yo creo que también ahí los trabajadores, los profesionales de las empresas, tenemos que tener también una flexibilidad y no dejar, mi convenio dice que hasta las 3, bueno, pues habrá que adaptar convenios a las nuevas necesidades de la sociedad. Y yo creo que los convenios de la banca, de trabajar hasta las 3, es que no tiene ningún sentido en este momento. Yo no digo que la gente tenga que hacer más de su horario, pero habrá que hacer turnos, habrá que trabajar de una forma para atender al cliente como el cliente quiere ser atendido, pero no como tu convenio. Pero los bancos han potenciado el internet, ¿no? Los bancos han potenciado el internet, que nunca van a escuchar. Los bancos han potenciado, pero al final muchas veces la actividad de telefónica, pues tú te refieres a los bancos. No, pero aquí, ¿no? Con la página web, ¿no? Bueno, es que lo hayan potenciado los bancos, es que te lo demandan los clientes. No, no, es que a los trabajadores joven ya no, ellos hacen una... A la gente joven, yo en banco no lo sé porque no veo con vosotros, pero en algún otro banco... Ahora la sería no, pero te lo digo porque yo llevo mucho tiempo con otro banco y mis hijos han hecho una cuenta corriente, son jovencitos, bueno, con 19 y 20 años, y a ellos ya les han dado una tarjeta especial que el otro día me quedé muerta. No, es una tarjeta especial para que no tengáis ni que me diga todo lo que... No, no, cada vez es evidente, pero seguimos teniendo un porcentaje de clientes que sí que quieren ir a la oficina, ¿no? Es verdad que hay muchos que ya no van y llegará unos años donde ya no vaya prácticamente nadie. Bueno, porque luego hay una cosa que se pide en el trato personal. La gente quiere recibir un trato, o sea, la gente no quiere ir a la oficina o opera por internet, pero tú normalmente pierdes una tarjeta y te gusta tener una persona con nombre y apellido a quien llamar y decir... Pero tiene una edad, mira, María, esto tiene una edad y una tarjeta de... Pero que pierde la tarjeta da igual la edad. Ya. Quiere poder llamar y decir, me ha pasado esto, me ha llegado un cargo de que no sé de qué es, retrocédemelo. Entonces yo creo que las empresas, esa flexibilidad y ese teletrabajo por todos los puestos permite bastante. Yo, si me dejáis, os voy a contar un secreto. Yo redacté, siendo ministro, un decreto para regular el teletrabajo en la Administración General del Estado, basándome en una directiva comunitaria, que tampoco es que a mí se me hubiera ocurrido del todo. Y aquello no vio la luz por un argumento que reconocer que un poquito tiene su punto, ¿no? Recuerdo que me dijo esto como diría Soles, que bajaba de España, me dijo entonces María Teresa Hernández de la Vega, que era vicepresidenta, dice, pues vamos, bastante mala fama tiene los funcionarios de no trabajar como para que encima digamos que ni vienen. Pues sí, tiene su punto. Esto lo produza. Bueno, es una pregunta de se habla de calidad y cantidad a la hora de atender a los hijos. Mariela, con su experiencia de 12 hijos, ¿cómo concilia con un trabajo de jornada completa? ¿Es posible conciliar? Bueno, es posible conciliar, claro, que sí, si uno quiere, puede, ¿no? Y además tienes la ayuda de los padres, de la familia, de los abuelos, que son tan importantes hoy día, ¿no? Yo diría que la calidad de la educación o de la comunicación con los hijos no está toda en el tiempo que dedicas, ¿no? O sea, que no necesitas mucho tiempo, a lo mejor puedes dividir el tiempo. Hoy me toca con este hijo y este, a este le voy a sonreír, con este voy a hablar y a este le voy a ayudar a hacer los deberes. Pero no necesitas... A su correría, efectivamente. O sea, que cada uno necesita su tiempo y su dedicación, ¿no? Y luego también el reparto de tareas entre padre y madre, también, ¿no? Tenemos amigos que nos han sufrido muchas veces y tenemos algún hijo que es un rebelde, pues llévatelo, que no vaya al colegio y te lo llevas a la montaña, ¿no? Su padre está de viaje y yo no puedo, pues entonces hazlo tú. O sea que yo creo que es sobre todo el proyecto que tú tienes y el objetivo que tú tienes y que quieres conseguir. Si quieres llegar a todos los hijos, tengas uno, tengas dos, vas a llegar. Ya te buscarás la forma de hacerlo. Una pregunta logística, ¿cuántos coches tenéis? Pues tenemos una furgoneta turbo, que no es ni monovolumen, es una cosa enorme. Ya, de vez en cuando vamos uno encima de otro con el título. ¡Está perdido! Pero, por ejemplo, una vez iba yo con los niños, iban peinados, o sea, todos bien, con sus cinturones y cada uno en su sitio. Y me perseguía la Guardia Civil
mucho trecho de la carretera para ir al colegio. Y dije, es que esto es atado, yo no sé por qué me está persiguiendo. Y ya cuando logró sacarme de la carretera, me dijo, señora, usted no lleva el papelito de transporte escolar. No, es que no.